Ya comenzamos con el turno vespertino de DGES TV. Y como siempre abrimos con nuestros alumnos. Y hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 100. Como, a ver, ya lo habíamos ensayado. A ver, no se escuchó así con la fuerza, ¿eh? Déjenme les cuento que estos chicos son de tercero y por lo tanto ya tienen los pulmones bien desarrollados. Entonces, vamos a intentarlo de nuevo. Lo que pasa es que están nerviosos, es su primera vez. Aunque ya van en tercero, es la primera vez que vienen. Entonces, como que están estresados. Pero para sacar todo ese estrés vamos a gritar bien fuerte. ¿Qué les parece? Y ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? ¡100! Ah, ¿verdad? Eso sí se escuchó como hombres, que tenemos puros hombres en el set. Muy bien. Entonces, ellos nos vienen a platicar de algo muy importante para nuestro país. Porque si algo define a México es su folclore. Todo lo bello que tenemos, por lo que somos reconocidos internacionalmente. Y bueno, fíjense, además, ya que nos expliquen el tema, les va a parecer curioso que sean puros hombres, pero ya les platicará el profesor por qué eligió a estos chicos. Entonces vamos a comenzar de aquel lado con las presentaciones, para que llegando a la escuela sepan a quién pedirle autógrafo, ¿verdad? Muy bien, entonces a la cámara, por favor. Bueno, hola, yo soy Sinué. Hola, yo soy Juan. Hola, yo soy Iván. ¿Y de este lado? Mi nombre es Brando. Yo soy Gita. Yo soy el profesor Nelson. Ok, muy bien. Y platican, acá dejamos al profesor. ¿Es profesor de qué? Ok, y fíjense que el profesor y los chicos vienen a hablarnos de ¿qué? ¿Quién me cuenta? Acá de este lado. Bueno, yo le vengo a hablar del traje típico de Tamaulipas. Ok, a ver, vamos a hablar de trajes típicos en general. Y a ti te toca el traje típico de Tamaulipas. Ok, de aquel lado, bueno, vamos pasando al micrófono para que me cuenten de qué. Yo vengo a hablar el tema del traje típico de Monterrey. Ajá. Bueno, yo vengo a hablar del traje típico del hombre de Monterrey. ¿Y de este lado? Nosotros vamos a hablar sobre el traje típico de Tamaulipas. Ok, ya se confundió. Y tú dijiste, no, ¿cómo? Si a mí me da tu verdad. No. Yo también les voy a explicar sobre el traje. Ok, entonces, de este lado tenemos Monterrey, de hombre y de mujer. De este lado Tamaulipas. Y aquí, con Brandon y con Ethan, tenemos Yucatán, hombre y mujer. Y fíjense que los trajes típicos en nuestro país tienen un diseño muy especial. Ya nos van a contar cada uno de su región, porque tienen muchas características que son simbólicas, ¿no? Entonces, todo lo que hay en los trajes tiene un significado. No está ahí así como porque dijeron, ¿por qué no le ponemos esto? ¿No? Tiene como una cuestión muy compleja. Entonces, ¿con quién vamos a comenzar? Nos decía el profesor, vamos a comenzar con el sur, ¿no? Y por eso Brandon está tan emocionado, porque a él le tocó primero y dice, claro, ¿los primeros serán los últimos? No. Los primeros serán los primeros, dice. Muy bien, entonces tú nos vas a hablar de la región sur con el estado de Yucatán. A ver, ¿qué nos cuentas? Que caracterizan la cultura yucateca, junto huipil, como comúnmente el huipil, comúnmente le llamamos los yucatecos. Este es el atuendo cotidiano. ¿Tú eres yucateco? Tú, ya se salvó, ¿verdad? Así de sí. A ver, por ahí nos traen el traje, a ver si nos hace favoritan para que la cámara pueda verlo. Él está hablando, ahorita nos está hablando Brandon del traje de mujer, de la mujer. Entonces, vamos a enseñar ahorita solamente el de la mujer, que es del que nos está hablando Brandon. Entonces, cuéntanos, Brandon, dice que es muy importante para las mujeres esto del huipil, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? ¿Las qué? ¿Las flores? Sí. Es un vestido blanco suelto del mismo ancho, desde arriba hasta abajo. Okay. Cosido lateralmente con dos aberturas para los brazos y otra forma cuadrada a la cabeza, cuál es junto con la parte inferior del vestido. Están decoradas con vistosos motivos bordados debajo del huipil. Se usan en una enguada larga y amplia llamada fustán. Fíjense en malla que en ocasiones tiene bordada la parte inferior. Fíjense que
nos está contando ahorita Brandon que es, digamos, el vestido, no lo muevas, tiene dos partes, ¿no? La parte de arriba, que es un huipil, y la parte de abajo, que tiene un nombre maya, que es como una falda. Justán se llama, nos dice el profesor. Pero fíjense, cuando yo he visto este tipo de bailes, o cuando los vemos en las mujeres de Yucatán, parece que es un solo vestido, parece que es una sola pieza y que está como dividida en dos, pero en realidad son dos partes, ¿no? Y cuando nosotros vemos estos vestidos, sobre todo aquí en la región centro, que los venden, son caros. Y ya nos decía Brandon, es que tienen motivos florales, sobre todo, o de animales, que son tejidos o bordados a mano. Entonces esto es, y por ahí vi que tú traías otra imagen de un vestido, acá Brandon tenía otra imagen del vestido de la mujer. A ver, enséñanos, porque además nosotros tenemos que presumir la belleza de las mujeres mexicanas, ¿no? Y ahí aparece una bonita señorita con su huipil y su rebozo, que es usualmente lo que vemos cuando hay bailes folclóricos, ¿no? Que traen ahí su huipil, el justang y, bueno, el peinado, todo se complementa, ¿no? ¿Qué más nos cuentas de este traje? A ver, mientras se prepara Brandon, vamos a empezar de aquel lado con Ethan, que él nos va a hablar del traje de hombre, ¿verdad? Fíjense que a veces los hombres, pues sobre todo ustedes que bailan bailes folclóricos, díganme, a veces los hombres, como que dicen las mamás, ay, lo de los hombres es más fácil, ¿verdad? Como que es más fácil de conseguir, es más barato, es más simple, digamos, ¿no? Pero también tiene su complejidad y también tiene su significado. Entonces, de este lado Ethan nos va a contar. Lo mostramos a la cámara, por favor, el traje de hombre de Yucatán. A ver, cuéntanos. Pues el traje de un hombre está formado por una camisa blanca y un pantalón igual blanco. Se usan zapatos negros junto con el vestuario y un sombrero igual blanco con una cinta negra. Es lo que se podría decir del traje de un hombre. Entonces, ¿qué lleva una cinta negra? El sombrero. Ok, ¿y por qué la cinta negra? Ok, es una decoración nada más, para que no se vea todo blanco. Pero fíjense que algo importante de este traje, por lo que se ve ahí en la foto, es que es ligero, ¿no? ¿Y por qué será así tan ligero? Para que, por lo mismo de cuando se hacen los bailables, puedan moverse fácilmente. Ok, y yo también me imagino, y sobre todo por el tipo de sombrero, que es por el clima de Yucatán, ¿no? Sí. El clima de Yucatán es un clima muy húmedo, es un calor sofocante para nosotros que venimos del centro, bueno, para aquí para Brando no, porque él es de Yucatán, ya nos contó, ¿verdad? Pero para los que no estamos acostumbrados a ese calor, digo, debe de ser así como que agobiante. Entonces es un traje muy ligero. ¿Qué más nos cuentas del traje de hombre? Pues, ¿qué podría decirle? Nada más podría ser eso, de que es muy ligero para el bailable y ser la representación de Yucatán. Ok, y fíjense, algo que me llamó la atención de ambos trajes de Yucatán es que son blancos. ¿Esto tiene algún significado dentro de la cultura o es igual por las cuestiones del sol? ¿Por qué es blanco? Podría decirse que es por las cuestiones del sol, porque si se usara cualquier otro tipo de color, les daría mucho calor y no sería muy fácil que bailaran, se cansarían muy rápido. Ok, ahora sí, Brandon, ya de este lado, ¿qué más nos cuentas del traje de la mujer de Yucatán? Les voy a decir las características. Ok. El huipil, vestido, es un vestido cuadrado que cubre el cuerpo de la mujer, hasta la media pierna. La parte inferior está decorada de igual forma del jubón. Por último, el fustán es un medio de fondo rizado que se ajusta a la cintura, con una pretina de la misma tela debajo del huipil. Ok, era lo que ya estábamos comentando, ¿no? Que son dos partes, el huipil y el justán, que parecen una sola, pues esa es la idea, que parezcan un mismo vestido, pero en realidad uno está más justo a la cintura. Entonces el huipil, decías, está un poquito más arriba de la rodilla, sí. Y no, perdón, un poquito más abajo de la rodilla, y el justán sí llega hasta los pies. Sí, hasta los talones.
hace rato estábamos viendo y nos decías que tienen bordados específicos. ¿Qué pasa con esto del bordado? ¿Cómo es? ¿Qué elementos se visualizan ahí en el bordado? El bordado es el más bello y también es más complicado. Es el cochibu o punto de cruz en cual se hace a mano. Los bordados se combinan en ocasiones de la técnica del machite. Ok. Del maya. Ah, ok, fíjense, es algo muy importante lo que nos está diciendo ahorita Brandon, porque hay muchas palabras que ahorita estás diciendo que a lo mejor le cuestan trabajo decirlas a Brandon, y no es porque estén en inglés, están en maya. Entonces fíjense cómo a veces se nos complica más decir una palabra en maya que una palabra en inglés. Y es completamente ilógico, ¿no? Porque nosotros vivimos en un país en el que sí se habla maya y en el que rara vez se habla inglés, ¿no? Solamente cuando hablamos con los extranjeros en ocasiones, o en clase de inglés, ¿verdad? Pero el maya debería ser algo más conocido y nos cuesta un poco de trabajo la pronunciación, ¿no? A lo mejor si la vemos escrita, como ahorita está haciendo Brandon, pues intentamos, ¿no? Como, pues, como que dice esto, pero sí nos cuesta más trabajo. Y para la región del sur es muy importante el maya, porque son como sus antepasados. Así como para la región centro los aztecas son nuestra identidad y vemos mucho simbolismo de los aztecas, pues allá para la región sur los mayas son muy importantes. Y fíjense que ahorita me acordé de esto porque el maya está teniendo mucho auge en nuestro país y en otros países porque ya es reconocido como lengua, ¿no? Entonces es muy importante esto, que no se pierda, hay que nos den unas clasitas de maya, ¿no? O algo. Ah, el profesor sabe maya. Ah, con razón hace rato me corregía la pronunciación del justán. Y a ver, ayúdale a Brandon, ¿cómo es la pronunciación que nos decías ahorita de la técnica del bordado? A ver, se lo pasamos al profesor. Y mientras de este lado nos van a decir, nos van a hablar, ¿quién sigue? A ver, le pasamos el micrófono al profesor. Eso. La palabra shokbichuy quiere decir costurar a mano. Ajá. Son bordados que se hacen a mano, y estos trajes regionales de Yucatán son se usan nada más cuando hay fiestas en estas épocas. Ahora ya no es un vestuario común que se use a diario, solamente se usan en las fiestas, algarabía, alegría quiere decir también, ¿sí? Y pues Yucatán es un estado muy, muy bonito, completo, y para recalcar un poquito los trajes regionales y las lenguas mayas, el huipil está escrito en maya, que quiere decir ropa yucateca. Oh. Huipil, sí, y el shokbichuy es la costura que está hecha la ropa a mano. Eso quiere decir. Fíjense que ahorita que estaba mencionando estas palabras mayas, que a veces no entendemos, eso les pasó a los que le dieron el nombre a este estado. Así es. Yucatán, ¿no? Porque, a ver si el maestro sabe, ¿qué significa Yucatán? No, en Yucatán es una palabra castellanizado, porque los mayas le tenían puesto otro nombre. Ajá. Sí, no era Yucatán, se llamaban, ¿cómo le decían al estado? Se me olvidó cómo se llama en maya la palabra Yucatán, pero no es exactamente maya original la palabra Yucatán, es un nombre ya castellanizado. Fíjense, ¿sí? Porque yo el otro día estaba leyendo que más bien la idea es que cuando llegaron los españoles preguntaron cómo se llamaba la región. Y un maya les contestó, sí, como decía el profesor, no como tal Yucatán, pero una palabra maya que se parece a este sonido, pero el significado era no te entiendo, no entiendo lo que tú me estás diciendo. Y los españoles le pusieron Yucatán porque, ajá, creyeron que esa era la respuesta. Así es. Que la región se llamaba Yucatán, pero en realidad en lengua maya la descripción de lo que le dijeron es no te entiendo. Así es. Entonces, fíjense, para que nos pongamos a estudiar, porque si no vamos a hacer estas barbaridades, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a pasar a la región centro y, a la región, ¿cuál sigue? A ver, ayúdenme ustedes, al centro. Entonces, ¿quién nos va a hablar de la región centro?
Bueno, yo les voy a hablar del traje típico de Monterrey, del hombre. Vamos al norte. Tamaulipas es la región centro. Ya se quería salvar de este lado. A ver, le pasamos el micrófono. Ve, profesor, ya nos estaba. Bueno, yo les voy a hablar del traje típico de Tamaulipas. Dice así: cuando alguien pasa por México con una chamarra con borditas en los costados. ¿Con barbitas? Con barbitas en los costados de las mangas. Con toda seguridad sabes que se trata de un tamaulipeco. Que orgulloso porta la cuera, como se le dice a la chamarra de gala del típico traje de Tamaulipas. Esta prenda de gala sirve tanto para un diario como para las fiestas, ¿cómo se llama? Que en el pasado se les conocía como cotón. ¿Tú traes una imagen también de este traje? A ver, mientras estamos viendo, nos decía la cuera, que es esta chamarra que allá la cámara, eso es. ¿Qué es esta chamarra que usan en Tamaulipas? Y ya nos decía, recuérdame tu nombre. Iván, nos decía Iván, esta chamarra la usan a veces a diario, a veces en las fiestas, a diferencia de lo que nos contaba el profesor de Yucatán, que solamente este traje es para la gala. Esto sí la usan en Tamaulipas como algo de diario, ¿no? Sí. Fíjense que también en la región centro he visto que está como de moda este tipo de chamarra, ¿no? No con las barbitas, pero sí de este material y con este diseño que viene, entonces ahora lo sabemos, de Tamaulipas. Y bueno, descríbenos un poquito lo que estamos viendo aquí en la imagen. Sí, bueno, la chamarra, ahora sí que la vestimenta del hombre porta un sombrero, su chamarra es color, bueno, junto con el pantalón son cafés y traen como unas franjas blancas. De igual manera la mujer trae los dos traen como que paliacates rojos, igual su vestido café con blanco. Y fíjense como aquí en Tamaulipas ya las mujeres enseñan más pierna, ¿verdad? Acá en Yucatán la falda les llegaba hasta los pies y aquí ya estamos viendo que ahí ya enseñan un poquito de pierna, ¿no? Entonces, también tiene que ver con que aquí ya empieza a ser otro clima, ¿no? El tipo de tela. Tamaulipas es conocido por su ganado, entonces eso tiene para que vean como cuál es la situación de que los trajes muchas veces nos dicen cosas de los estados, ¿no? Acá en Yucatán era por el clima, ¿no? Está hecho de algodón y aquí está hecho de la piel de las reses, entonces bueno, con un tratamiento. Tú dinos, ¿tú crees que este tipo de traje sea caro? Pues puede ser que no, puede ser que sí, dependiendo de cómo sea el traje. Uh-huh. La textura, el material, ¿no? La calidad del material, ¿de qué está hecho? ¿Y tú alguna vez has bailado un traje has bailado un traje? ¿Has bailado algún baile típico de Tamaulipas? No. No, entonces nunca te has puesto un traje así. No. Y usted, a ver, cuéntenme, chicos, ¿ustedes creen que con este traje haga calor? Sí. Por el tipo de material. Agamusa, nos dice el profesor. Por el tipo de material, sí, ha de hacer calorcito. Y luego imagínense con el clima que tenemos ahorita en el Distrito Federal, y ahí nos vamos a estar ahogando. Muy bien, ¿qué más nos platicas del traje de Tamaulipas? Que, bueno, ya se los había comentado de que es un traje que se usa, diariamente, pero que se puede usar en fiestas u otro tipo de evento. El hombre en sí se ve como un vaquero. Ok. Con su pantalón y sus botas listos para ir ya sea a la sierra o a otro tipo de lugar. Ah, fíjense, también nos dice mucho de la geografía que hay en el estado de Tamaulipas, que hay sierra, que son caminos complicados, entonces el traje es para resistir, ¿no? A diferencia de Yucatán, que bueno, están en las costas y que no tienen que subir ni escalar ni nada, aquí en Tamaulipas ya estamos hablando de sierra. Entonces, pues sí, si se caen o se raspan, pues hay que tener protección. Por eso la gamuza, bueno, es un material que resiste más, ¿no? Yo creo que esa vestimenta igual la ocupan en Sinaloa. Así en lugares de que hay alta montaña o algo así. Ok, que ya estamos hablando de una región más norte, sí, pero más. Que tiene
una geografía parecida. Sí. Fíjense cómo ya empezamos a trabajar con otras materias, ¿no? Uh-huh. Empezamos con artes y ahorita ya nos fuimos a geografía, ¿no? A historia también, que estábamos hablando de la conquista española. Todo se relaciona, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más nos cuentas, Iván? De que su vestimenta también significa algo, puede decir algo así, como que los identifica, uh-huh, que son tamaulipecos. Ok, sí, ya decías al principio, ¿no? Cuando nosotros vemos esas barbitas, decimos, él viene de Tamaulipas. Muy bien, bueno, eso sería todo, pasamos a la región. A ver, profesor. Uh-huh. También, para agregar un poquito más sobre los trajes de Tamaulipas, los adornos que tienen la chamarra, tanto como el hombre y la mujer, los adornos que tienen, es a criterio de cada persona que lo usa, es un significado de cada familiar que lo pone, un recuerdo que le quiera poner como adorno en los trajes de la mujer y del hombre. Esos adornitos blancos que tiene la chamarra y la falda de la mujer, son imágenes conmemorativas de algo que ellos quieran poner, no específicamente es una imagen permanente. Okay. Sí, ese es ya dependiendo de la persona, que la imagen que le quiera poner a su vestuario. Fíjense qué interesante, ¿no? Es como decía el profesor, como una marca que puede ser de la familia o que puede ser por algún evento específico. Ay, pues qué padre, ¿no? Imagínense diseñar como su propio mensaje que portan en la ropa. Así es, ¿no? Sí. Muy bien, ahora sí pasamos a la región norte y vamos a hablar de Monterrey. Y enseñamos a la cámara también este vestuario del que nos va a hablar, exacto. Ahora, y recuérdame tu nombre. Bueno, yo me llamo Sinué y yo les voy a hablar del traje típico de Monterrey, hombre. Bueno, su traje consiste en la chamarra. Allá la cámara. Una chamarra de gamuza. De, ¿cómo se llama? De flecos largos, que hace alusión a los apaches. Cinto de negro con hebilla grande. Pantalón de camisi, casimir, café, gris o ¿cómo se llama? O el pantalón de casimir, decías. Uh-huh. Y los botines, ¿no? Uh-huh. Rancheros de punta rondeada. Fíjense que aquí también vemos, como nos decían de este lado, que esta chamarra también tiene los flequillos, ¿no? Uh-huh. Y aquí ya estamos más al norte, en Monterrey. Sí. Entonces, también tenemos un paliacate al cuello, que es algo que hemos estado viendo continuamente. Uh-huh. Y el sombrero también, sí, ¿no? El paliacate le sirve para protegerse del sudor. Exacto, es sobre todo para cuando está uno bailando en la fiesta, el hombre lo utiliza para secarse el sudor y también se lo presta a las mujeres cuando lloran, ¿verdad? Trae su pañuelo también. Muy bien, eso es en cuanto al hombre. Muy bien, en cuanto a la mujer, allá en Yo me llamo Juan. La vestimenta de la mujer es la misma utilizada que en el siglo XIX. La blusa de color blanco y en tela. Mostramos la imagen, por favor. Y fresca. Acá la tiene, muy bien, tú traes otra. En suave y fresca, como el dacrón, de color, la perchera con pliegues, las mangas son anchas y esponjadas, la falda de casimir, paño o lana, gabardina o poliéster, en colores oscuros o en tonos pastel. Muy bien, y fíjense, ahí ya vemos, la falda está un poquito más arriba, ya casi le llega a la rodilla, pero aquí, como nos decía Juan, está utilizando botines, entonces se tapa los tobillos, ¿no? Muy decente, sí se le ve un poquito más arriba, pero se puso botines. Entonces, y nos decía, este traje no ha cambiado mucho desde el siglo XIX, uh-huh, y eso es algo muy interesante en nuestro país, que el folclore pues ha durado ya siglos, ¿no? Entonces, las mujeres es una vestimenta más fresca, ya tiene una blusa que está esponjada, pero tiene, ya no tiene chamarra, como en el caso de lo que nos enseñaba en Tamaulipas, ¿no? Sí. Entonces, es algo mucho más fresco, porque están al norte, es un calor más seco, ¿no? Entonces, sí tiene la protección. El hombre, fíjense que
es muy parecido. Si nos ayudan de este lado, recuérdame, Iván, si nos ayudas a ver, a poner la imagen del traje típico de Tamaulipas, no, el tuyo, y los ponemos juntos para que vean que el hombre… Exacto, los bordados son lo que diferencian el traje, pero en realidad, incluso en los colores, se parece mucho, ¿no? Aunque son de Tamaulipas de la región centro y Monterrey de la región norte. Y en cambio, las mujeres cambia, ¿no? Es completamente diferente. La mujer de Tamaulipas, incluso en el calzado, ¿ya vieron? Es completamente diferente. En el caso de Tamaulipas, por ejemplo, la mujer también tiene algo al cuello, y en el caso de Monterrey, ¿no? Porque ahí, igual por la ideología, exacto, y porque los hombres también ahí como que en el norte son, siempre dicen más valientes, ¿no? Más fuertes, entonces ellos son los que protegen. Muy bien, ahora sí, ¿algo más que agregar del vestido de Monterrey? Bueno, también se puede, ese traje también se puede utilizar comúnmente en eventos importantes. Ok, también es un traje de gala. Ajá. Ok, no es como en el caso de Tamaulipas, algo que se pueda utilizar más frecuentemente. Ajá, a diario. Ajá. Exacto, muy bien. ¿Algo más que agregar de Monterrey? Bueno, yo sé que este vestuario lo veremos en diferentes regiones del noroeste de México, que, bueno, no puede nada más estar en Monterrey, que puede ser diverso, pero en la zona norte nada más. Ah, ok. Son con situaciones parecidas, ¿no? Aunque no son exactamente iguales, pero es un esquema muy parecido en la región norte. Y esto nos ayuda al momento de los bailables, porque podemos utilizar como que el mismo traje para varios, ¿no? Y en cambio las mujeres sí se ve la diferencia entre la falda, entre la blusa, el peinado, inclusive cambia, aunque sea en la misma región, pero en distintos estados. Muy bien, pues chicos, ya casi se nos acaba el tiempo, de hecho ya estamos sobre tiempo, entonces vamos rápidamente con los saludos. Vamos a empezar de aquel lado con Sinoé, para que a la cámara envíen todos los saludos que ya estaban esperando hasta el momento ustedes, ¿verdad? Bueno, pues yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, que me dio el permiso de venir, y a mi amigo Brian. Bueno, yo quiero darles también saludos a mi mamá, que me dio permiso de venir con el maestro. Bueno, yo le quiero dar gracias a mi mamá porque me dejó, difícilmente, pero me dejó venir. Okay. Ya. ¿Por qué no te dejaba venir? Porque pensaba que era muy riesgoso. Y él lo dice así, pues, dice que es muy riesgoso. No. Dile, ¿ves, mamá? Aproveché la oportunidad. Mamá, ¿ves? Estoy en la tele. Soy famoso. Muy bien. ¿De este lado? Pues yo quiero agradecer tan solo a mi familia, que me ha apoyado mucho desde que era chiquito. Y también quiero mandar un saludo a mi novia, que la quiero demasiado. Muy bien. Ahí todos se tapan la cara. Ay, no, no. Ustedes también tienen novia, no se hagan. Bueno, yo quiero agradecer a mi mamá y a mi papá que me dejaron venir, y quiero mandarle un saludo a mi amigo Brian y Aldo. Ok, ¿el profesor? Yo quiero agradecerles a la DGES que nos mandó la invitación para asistir aquí en TV de GES, y gracias aquí a mis alumnos del tercero F por su participación, y un saludo muy especial a mi esposa que está allá en Campeche, con mis hijos. Ven, él sí es de la región sur, no como el mentiroso de Brian. Muy bien, chicos, pues nosotros les agradecemos el haber venido hoy. Ya saben que aquí en DGES TV las puertas están abiertas para ustedes, para que otro día nos acompañen. Ya saben que nosotros siempre, este espacio es para ustedes, y espero que se hayan divertido mucho. Y ya ven que se nos fue rapidísimo el tiempo, ¿lo sintieron? Sí. Muy bien, sí, dicen. Muy bien, pues yo quiero agradecerle, primero que nada, claro, a la Técnica 100, porque nos prestó a sus alumnos para esta participación, a todo el personal administrativo, directivo, y a los profesores, claro, porque ustedes vinieron a representar hoy, pero hay mucho trabajo detrás, ¿verdad? Muy bien, y también al director que los acompañó hoy. A ver, recuérdenme, envíenle un saludo al director. Saludos. Muy bien. ¿Pero cómo se llama? Rodolfo Cruz. Ah, muy bien, que anda por ahí, ¿verdad? Los anda revisando también. Muy bien, pues esto fue nuestros alumnos. Yo soy Alma Rangel y ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? ¡Cien!
y vinieron a hablarnos de trajes típicos mexicanos. Pues no se pierdan mañana, hoy todavía tenemos a la doctora Karina Cabal, que nos viene a platicar de el acné, como siempre, en con previa cita. No se muevan de su lugar y nosotros continuamos aquí en DGSTV TV Aprendiendo. Adiós. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.